buenas noches, bienvenidos a otro programa más de Dimensiones Paralelas. Ay, yo no sé cómo se sienten ustedes, pero yo estoy tan y tan feliz. Se acerca Navidad. Empezamos un nuevo año, ya mismo, ya prontito, 2022. Y yo sumamente agradecida, no me canso de agradecerles a todos los que nos han dado su apoyo a través de sus relatos, sus entrevistas, sus cartitas de tanto cariño, los que escriben siempre aquí bajo el programa, los que me acompañan en el chat en vivo, a todos los de aquí y los de allá. A todos los nuevos, bienvenidos a mi canal. Espero que les guste. Las muestras de apoyo son infinitas. Nosotros somos como los artistas. Vivimos de los aplausos de ustedes, del apoyo que nos dan y de las palabras lindas que utilizan cuando se dirigen a nuestra persona. Agradecida al grupo que tengo dividido en dos, parte sur y parte norte, a Edgardo Nino, a José Rodríguez, por estar siempre al pendiente de mí, a Pedro, a Buzo y a todo el equipo de las cuevas, Edwin, que tengo tanto que agradecerle a ellos en este cierre de año. Gracias, equipo, gracias, grupo. Muy agradecida de que Mundo OVNES, ustedes ven que se presenta mi cara, pero detrás de mí hay mucha gente hermosa que le quiero agradecer a mi productor, el señor Zapata, que es el que le muestra esto que ustedes están viendo hoy, los videos, los episodios, que está horas y horas editando para entregarle a ustedes un material de calidad, muy bien hecho, muy profesional, muy agradecida. Agradecida a mi hijo, el físico, por permitirme estar en su vida y por permitirse estar en Mundo OVNIS y acompañarnos a las vigilias. Agradecida también. Tengo tanto que agradecer en este año, tanto, que espero que el 2022 venga lleno de paz, de armonía y sobre todo de mucho trabajo para este canal y para esta investigadora. No deseo que mueran más animalitos. No deseo que el chupacabra siga atacando. Esas son malas noticias porque yo soy animal lover y yo amo los animales. Y me da pena coger animales muertos y no saber aún de qué manera los mata, una manera concreta, con una evidencia concreta, unas pruebas que sean realmente certeras a través de un video. Pero lamentablemente estamos trabajando y investigando unas criaturas demasiado inteligentes, siempre lo digo aquí. Vamos con los saluditos para empezar ya de lleno este programa. Vamos a saludar a Matías. Matías yo creo que es nuevo porque es la primera vez que escribe en este canal, no había visto su nombre. A Nora García, a María Valentín, a María Arroyo, a Nancy Ferrer, a Edward Rosado, a Alexis Serrano, a Noemí Badiola, a Claudia Pérez, a Blanquita León, Antonio Luis Cordero, a Luis Trujillo, a Tora. Tora dice que quiere trabajar conmigo. Ojalá y se te diera, pero estás en los Estados Unidos y los que trabajan conmigo están acá. A Chey, a Dalila, a Castellón, a Silvia, a Anabel, a Estrella Fugaz, a Mega Guerrero, a Will Pérez, a esta gente que están miércoles tras miércoles, que son, miren, ellos son allí,
Desde que comenzó Dimensiones Paralelas, estos últimos que estoy mencionando han sido fieles a mi persona y a nuestras investigaciones, y realmente yo le estoy súper agradecida. Hay gente que entra y se va. En este tren de la vida sucede. Gente que se monta en tu tren está una semana sin sale del tren. Más sin embargo, hay otros que han estado en el tren de mi vida casi desde que comencé y todavía siguen en esta gran aventura llamada Wanda y Vélez y sus investigaciones. Así que le estoy bien agradecida. Yo espero que a todos este nuevo 2022 le llegue lleno de mucha paz, armonía y sobre todo de muchos avistamientos. Para aquellos que no creen, pues yo espero que ya este año 2022 comiencen a ver. Hoy el tema, el que estamos siguiendo, porque el programa pasado gustó tanto, que yo le digo a ustedes que amanecieron mis correos, el de Gmail, el Messenger y el de YouTube, lleno. Correos llenos de personas que están teniendo experiencias ovnis, que han visto ovnis, nos han enviado videos, fotografías, y yo le estoy sumamente agradecida porque el fenómeno está pero fuerte este año y los años venideros se van a poner más fuertes aún, se lo estoy diciendo. Anoten esto en su nevera, que Wanda se lo está diciendo. Así que búscate el porcón, búscate tu cafecito, ahora chocolatito caliente, cómamelo encima, para que estés bien pendiente de este programa que te traigo hoy, porque es un programa sumamente interesante, porque hay implicados varios temas en el mismo formato del programa. Algo que estoy notando con las personas que están grabando objetos voladores no identificados, y es que cuando comienzo a hacer las entrevistas a estas personas, pues según les voy haciendo las preguntas, me voy dando cuenta que sus experiencias no empiezan desde el día que tomaron el video, no. Casi todos tienen una historia que contar, los que me siguen a través de este canal por varios meses y tal vez años, se tienen que dar cuenta de esto, que casi todos los que estamos entrevistando nos dicen: yo he tenido experiencias desde que soy niño. Desde niño me han visitado, desde niño he sentido. Entonces, por experiencia propia y por lo que estoy viendo, porque son años investigando y uno va cogiendo, mientras más investiga, a veces eres hasta psicóloga de estas personas, los estudias, los observas. Y el fenómeno, ya me he dado cuenta que está muy al pendiente de las personas desde que son pequeños, desde que son niños. Todos le está pasando lo mismo y se hacen la pregunta, porque a mí, yo siempre he dicho que en ese estado de conciencia que no recuerdan, ya tú vienes elegido desde pequeño y te eligen con propósito. Van pasando los años y quizás te dan pausas, pero siempre están junto a ti. Me he dado cuenta que tienen experiencia de niños, pasan unos años, vuelven a tener otra experiencia, pasan otros años y siguen contando relatos con años por el medio, pero que nunca los abandonan. Este es el caso de este hombre que nos dio una entrevista, y esta noche quiero que escuches, por eso te digo, haz lo que vayas a hacer,
porque necesito que estés bien pendiente del relato de este testigo, donde también en este relato está implicado el famoso chupacabras. Esta noche hay tela para cortar con esta entrevista. También nos envía un video y esto le sucede en el Bronx, en New York, el 16 de enero de este año que está corriendo. Lo que él me cuenta es algo que para pelos, porque también nos contó que en un momento que vio esas luces, él vive en un piso alto en New York, bastante alto, no me dijo cuál de los pisos, pero es bastante alto porque me dijo que estaba casi en las ventanas arriba, que sí que es un piso como de 30 pisos, y cuidado si más, porque yo vi que el edificio es alto. Y él nos cuenta, y nos contó tras bastidores, esto no sale en la entrevista, pero algo que me llama mucho la atención, que vio helicópteros negros en su ventana y que estos soldados, él los veía. Él se asustó mucho, llamó a su mamá y le dijo: mami, estoy bien asustado, yo estoy viendo estas luces extrañas desde afuera de mi apartamento, porque él estaba en la calle cuando grabó este video. Y dice él que no pasaron minutos cuando aparecieron los helicópteros negros, exactamente 3 helicópteros negros suspendidos frente a su ventana. Y él dice que los soldados los estaban mirando. Yo me pregunto, señores, ¿qué clase de tecnología tiene el ejército de los Estados Unidos para darse cuenta cuando estos objetos visitan a una persona? Porque él no estaba hablando por teléfono. Él simplemente salió a la calle. Y cuando mira hacia arriba, se ve con un objeto de estos color naranja. Y luego ve los otros dos. Se sube a su apartamento, no pasa nada. A los 2 o 3 días tiene otro avistamiento y ahí es que aparecen los helicópteros negros a observarlo. ¿Qué está pasando? Esto es como el refrán que se dice aquí en Puerto Rico: ni comen ni dejan comer. Es como para ahuyentar la gente, para asustarlos. Es como decirle: te estamos vigilando, no hables. Para eso es que lo hacen. Pues yo le tengo noticias a ustedes. Por más que velen a los testigos, por más que los observen, los ovnis, los extraterrestres, siempre van a estar detrás de su contacto. Siempre. Por eso yo le digo a ustedes que no le teman. La verdad nos hará libres. Y cuando se habla con la verdad, no hay nada que temer. La conversación que sostuve con este hombre me llenó de alegría, de emoción, porque el hombre es sincero cuando habla, y sentí que tiene necesidad real de que ustedes supieran lo que está sucediendo en Estados Unidos. Porque se están dejando ver en los Estados Unidos lo que está sucediendo también allí, igual que en Puerto Rico. Que quieren callar bocas, que quieren tapar bocas,
pues tendrán que taparle la boca al mundo entero. Porque cada día, se van a ver más avistamientos. Va a llegar el momento que se le va a salir de las manos. Porque hay un plan cósmico. Y ese plan cósmico, nadie de este planeta lo va a parar. Así que yo estoy bien agradecida por esto. Así que vamos a pasarle el video en crudo según él lo grabó. Vamos a desgreñar lo que este hombre vio y después vamos a pasarle la entrevista para que ustedes entiendan cómo es que este fenómeno sigue a la gente desde su niñez hasta que llegan adultos. Él hoy cuenta con 51 años. Así que vamos con el video y seguimos adelante. Those things are orange. Look at them. Next to each other. They literally fly next to each other. They orange in color. They look like stars. Look at that. It's a triangle. Look at that. They orange. You guys know what that is? You see that? Yo nunca he visto eso. Es una cosa anaranjada en triángulo. Mira cómo vuelan. No hacen sonido. Mira, se apagó una. No, I'm not even recording it right. Wow. I don't know what it is. God bless you guys. Look at that. Let me keep recording it. Let me see if I can get it up closer. Mira, 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 mira. They just orange lights just right next to each other. Never seen that. Look. Allí vieron el video del. Vamos a explicar ese video. Él sale a la carretera. Está en plena calle del Bronx. Aparece una señora. Él está viendo esas luces. La señora es que va pasando por la carretera. Pensé que era la esposa de él, pero no es su esposa. Era una señora que iba pasando por la carretera donde él estaba. Él le pregunta a la señora si ella está viendo lo mismo que él. Para él fue una gran sorpresa mirar que un objeto bastante bajo estaba casi pegado de él. Ese video fue filmado con un Samsung, un Galaxy. Bastante bueno, por cierto, porque se ve bastante clara la imagen. Para su sorpresa, yo le pregunto si era una nave triangular, si era algo con estructura, una sola estructura. Él dice que no, porque eso era un faro de luz naranja. Y de repente dice él que venían dos por la parte de atrás del edificio y estos dos se elevaron sobre el edificio. La entrevista habla por sí sola. Es bien interesante lo que le pasa a este hombre. Y no solo eso, lo que le pasó aquí en Bayamón, Puerto Rico, porque después de la entrevista seguimos conversando. Y él me ha contado que este video, por lo menos en esta vez, él tuvo la oportunidad de grabar. Pero las veces que tuvo las experiencias aquí en la isla de Puerto Rico, siempre las tuvo con su hermana. Y me habló de algo que quedé, de verdad le digo, y me pregunto, ¿estas personas son elegidas por algo con un propósito?
nos contó una historia de cuando tenía 10 años, su hermana un poco mayor que él. Él cuenta que en el terreno se le presentó algo que parecía una pequeña casa. Era pequeño, curiosidad de niño. Él ve aquella pequeña casa que parecía una casa de muñecas. Dice que procede la hermana, curiosa al fin, niña al fin, a entrar dentro de la casita de muñecas. Y él cuenta que cuando entró la casita de muñecas, la casita de muñecas tenía como 10 pies de alto. Ya no era tal casita de muñecas. Era un salón bien amplio. Y ellos, esos dos niños metidos allí dentro, curioseando, dice que salieron despavoridos porque sintieron una voz como tirando carcajadas, como si fuera un tipo de bruja. Y se asustaron. Y después no podían salir por la puerta de la casita. Estaban adentro, un lugar bien amplio, pero la puerta era sumamente pequeña. Se asustaron mucho, fueron donde sus padres y no le creyeron. Porque cuando volvieron, la casita de muñecas había desaparecido. ¿Qué le he dicho yo siempre a ustedes? Que vivimos muy vecinos de portales y de dimensiones paralelas. Al él darme esta experiencia que tuvo, yo entendí perfectamente que la famosa casita de muñecas debió haber sido algún tipo de portal que lo trasladó a otro lugar. Eso sucede, señores. En muy pocos casos, tal vez no tan relatados, porque no todo el mundo viene ya de nacimiento preparado para tener este tipo de experiencia, pero de que sucede, sucede. Puedes estar tranquilo en un lugar y de momento abrirse esa espiral, ese portal, y tú entrar y salir de él sin darte cuenta. Hay un caso que me comentaron hace años atrás de Aguadilla. Para aquel tiempo de las cañas, estamos hablando años atrás, muchos años. En estas investigaciones que hacemos me dieron este relato. Estaban estos cortadores de caña. Aquí la caña yo creo que se fue como para los 70. Puerto Rico tenía centrales, habían cañaverales aquí. Ahora la juventud desconoce eso, porque eso ya no se ve. Las centrales están ya con moho. Pero para aquellos tiempos, me cuentan que estaban esta gente cortando caña a las 12 del mediodía y ellos empezaron a salir de la cepa de caña, así se le llamaba, cepa. La cepa de caña. Y cuando van ellos tres caminando, ellos relatan que de momento ya no estaban en la cepa de caña. Ellos no saben lo que le pasó. Yo sí sé decirle, y esto tiene que estar en algún archivo guardado en la policía de Aguadilla, tal vez en la comandancia, ellos dicen, ¿saben algo? Estuvieron 3 días desaparecidos. 3 días desaparecidos. Se cansaron de buscarlos la policía en esa cepa de caña. Estaban los vehículos, pero ellos no estaban. Ellos no aparecían por ningún lado. Ellos cuentan que de repente ellos vieron como un torbellino cuando ellos iban caminando hacia afuera porque era la hora del lunch, iban a almorzar los tres.
Y de repente se encontraron en otro lugar que no era la cepa de caña. Era un lugar que hermoso, pero desconocían dónde estaban. ¿Saben qué? Lo que para aquí en la tierra fueron 3 días, para ellos dicen que apenas fueron como 6 horas. Como 6 horas buscando dónde salir, por dónde salir, porque saben que entraron, pero no sabían cómo volver a salir. Miren qué interesante, y esto sucedió en Aguadilla. Y si hay alguien mayor de edad, estamos hablando 70, 80 años, que sepa de esta historia, si tienes tu abuelito, tu abuelita, tu bisabuelo, que te haya contado esta historia, déjamelo saber. Porque esto sucedió en Aguadilla. Aparecieron a los 3 días vivitos y coleando, felices de la vida, porque la policía los estuvo buscando 3 días y solamente estuvieron 6 horas perdidos. Encontraron nuevamente el lugar por donde salir. Dicen que era como un sol radiante. Así que, señores, si suceden las dimensiones paralelas, como se llama este canal, este programa, de que sucede poco, sucede. Pero lo que le pasó a este hombre es un caso digno de admirar. Y fíjense en esto, otra cosa que siempre le hablo, si te están contactando, te puedes entrar bajo las piedras, esconderte donde quieras esconderte. Ellos te van a encontrar. Las experiencias del paranormales comenzaron aquí en la Isla del Encanto, desde pequeño. ¿Y dónde reside? En Nueva York. Y allá está viendo objetos voladores no identificados. Allá está teniendo las experiencias. Así que vamos a esta entrevista. Estén bien pendientes de cada detalle de él para entonces ya cerrar el programa con broche de oro. Fue en enero 16 del 2021. Okay. Estaba saliendo de casa mi hermana. Mi mamá vive en el edificio, ya al cruzar la calle mía. Entonces estoy sabiendo que voy para mi casa. Sí. Esto que yo iba a cruzar la calle. Pero ¿qué pasa? A lo que estoy caminando, yo observo una era una esfera. La primera que yo vi fue más que una. Sí. Era una esfera un poquito más grande que un baloncesto y era anaranjada. Entonces, yo venía como si fuera del interior. Y yo me quedé como que asombrado, me quedé bobo. Y no se me ocurría sacar el teléfono al principio. Sí. Pero cuando vi que era tan bajo, se me estaba acercando. Y dije, espérate, déjame coger mi celular para tener evidencia. Cuando tú hablas, pero, que se te estaba acercando, que venía baja, ¿como a cuántos pies? Porque los aviones están de 10,000 para arriba. No. Mira, mija, esto llevaba bajito, con algunos 30 pies de alto, muy bajo. ¡Wow! Entonces la gente me dice, oh, quizás fueron drones. Y yo, no fueron drones, porque yo he visto drones y eso es muy bajo. Yo vivo en el Bronx, Nueva York. Sí. Eso no es legal para ustedes. El dron zumba como... El dron tiene zumba, tiene un zumbido. Tú sabes cuándo es un dron, porque suena, parece un avioncito, sí, pequeño. Exactamente. Entonces, cuando saco mi celular, que lo estoy buscando, ya me doy cuenta, Wanda, que ya no estaba en la posición que yo lo vi. Okay. Ya cuando subo mi celular, es que me doy cuenta que ya no hay uno, hay 3 de ellos. Ya tú lo ves cuando empiezo a grabarlo, están por encima de los árboles. Yo creí que al principio... que fue que ellos se dieron cuenta que yo los iba a grabar y se me estaban escapando. Sí. Pero no, ellos estaban todavía, se elevaron bien alto, pero todavía andaban muy lento. Hay que ver el video, yo digo en inglés, mira, son 3, parecen estrellas, son anaranjadas. Entonces, ¿qué pasa? Y dije, no, ellos se elevaron porque en el edificio alto que tú ves en el video, ahí es que vivo yo, en el piso 8. Okay. Se tuvieron que elevar para poder pasar por ese edificio. Cuando tú dices que apareció una primero y de momento, sí, aparecieron las otras dos venían, o fue que prendieron ahí en ese instante, salieron en ese espacio cielo. No, para mí fue porque como andaban tan bajitas,
solamente podía haber una, las otras estaban muy aparte de donde estaba esta formación. Okay, las otras tal vez las otras tal vez la estaba tapando el mismo edificio por estar tan baja. Puede ser que sí. Pues yo no la había visto, las otras dos, por eso yo me quedé hasta más bobo cuando lo vi. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente dice que puede ser que era un objeto sólido, ¿no? Yo digo, no, fue un objeto sólido, porque si uno nota el video bien, cuando yo digo, mira, parece estrella, hay sí. Una estrella bien pequeña que atraviesa a través de la formación, porque eran objetos independientes de cada uno. Okay, entiendo. Pero entonces, otra cosa que era una esfera por la parte de atrás, pero en la parte de adelante tenía como que se movía, no sé explicarlo bien, como que se movía como una punta y se volvía a mover otra vez. Por eso yo me quedé tan bobo, pero fíjate. Es que cuando hacen la formación de triángulo, parece una nave triangular. Pero si tú dices que se tenía movimiento, que se despegaba una de la otra, pues no era una nave triangular, ¿eh? Eran objetos individuales. Exactamente. Mira. ¿Y cuánto tiempo dura más o menos este avistamiento? Este avistamiento no duró mucho, lo que dura el video. Pero fíjate, pudo haber durado más porque no, yo no me había dado cuenta de algo en el video. Sí. Porque hay una persona en la calle, ¿verdad? Sí. Le pregunto en inglés, mira, ¿saben qué es lo que están mirando ahí? Y la muchacha me dice en español, no, ¿qué es eso? Y ahí que yo le contesto en español, mira, es una cosa anaranjada, está volando en el cielo, ¿qué es? Pero fíjate, ya al final del video, porque fíjate, Wanda, yo no me di cuenta que no son tres objetos, son cinco. Me tomó meses, porque yo lo veía, no me daba cuenta que eran cinco objetos voladores y no tres. Sí. Ella me dice en el video, mira, oye, hay más, pero yo no le estoy dándole caso a ella, porque yo estoy aquí tratando de grabar. Sí. Pero a los meses de volver a ver el video, me doy cuenta que en el edificio alto, en el medio, a lo lejos, tuve dos luces más estacionadas a lo lejos, son pequeñas, pero se pueden ver. Y dije, pues no hay tres, había cinco, y eso era lo que ella estaba quería decir. Mira, ¿quiere decir que tenías otra testigo que estaba viendo lo mismo que tú estabas viendo y ella se da cuenta que habían dos más? Tú no te habías dado cuenta porque tú estabas enfocado tal vez en las tres que tenías de frente. Exacto. Sí, yo estaba solamente enfocado en eso. ¿Y a qué hora de la noche ocurre esto? Eso pasó temprano, como de 8:30, 9, era temprano. No y era esto sucedió en enero de este año, ¿te recuerdas más o menos para qué fecha de enero? Sí, enero 16. Enero 16, contra, hoy estamos a 16. Casi un año, para enero que viene, ya lleva un año que yo hicimos ese video. Wow. Y después de esto, ¿has tenido otras experiencias ahí en el Bronx? Bueno, sí, esto fue una experiencia que me pasó hace años atrás. Sí. En el mismo edificio, en mi mismo apartamento. Yo me levanto una mañana a las 5 de la mañana a tomarme el café, sí, que para prepararme y irme a trabajar. Mi primo estaba viviendo conmigo y él se está bañando. Sí. A lo lejos, porque yo tengo una vista aquí espectacular, a lo lejos yo veo unas luces bailando. Yo digo, ¿pero qué es esto? Yo no he visto una cosa así. Sí. Están bailando esas luces. Le digo a mi primo, avanza, sale del baño para que tú veas esto, porque yo nunca he visto, yo no sabía si eran ángeles, pero era tan lejos, o hombre, no sé lo que era, pero eran unas luces, eran bailando. Entonces, de momento, baja una bien grande, pero rápido, ¡baja! Y después vuelve a subir. Y después ahí se desaparece todo. Pero mira, bueno, la casualidad, como a los 5 o 10 minutos de yo haber visto eso, y conste que lo que yo observé, Wanda, eran millas y millas de donde yo vivo, porque yo tengo, como te dije, vivo en un octavo piso y puedo ver a lo lejos. Sí, sí, tiene visibilidad para el horizonte, y ellas estaban bien lejos de ti. Sí, entonces a los 5 o 10 minutos hay helicópteros que están rodeando a mi edificio. Uh-huh. Son helicópteros negros. Sí. Pero mira, uno baja y se vira y se pone frente a frente a mi ventana. Los dos pilotos me están observando a mí, pero mira, wow. Al edificio. En tu edificio, frente a frente a tus cristales, estaban esos helicópteros mirándote.
mirándome. Entonces yo digo, pero ¿cómo ellos supieron que yo estaba observando eso de tan lejos? Wow. Yo llamo a mi mamá, le digo, mami, estoy nervioso, ¿me pueden hacer algo? Porque ella oía el helicóptero y dice, ¿qué pasa? Mami, no sé qué hacer, hay un helicóptero que me están mirando los dos pilotos frente a frente a mí. Sí. Y dice, ah, pues mira, coge el celular y ponte a grabarlo, porque es la única evidencia. Y tan pronto engancho con ella y empiezo a grabarlo, ahí es que ellos se empiezan a volar fuera de mí, pero yo cogí esa foto, pues no la tengo más, y tengo el helicóptero al frente de mí y volando hacia al otro lado del edificio. ¿Y esas fotos que hiciste, se te perdieron? Se me perdieron, porque esas fotos, eso pasó algunos 10, 12 años atrás. Wow. Estaba en un celular viejísimo. Y yo digo, mira, esa evidencia, bueno, mi familia sabe porque ya vieron esas fotos. Y yo, bueno, esa es otra evidencia que a mí se me perdió. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuántos helicópteros negros eran? Habían como 3, pero había uno que se estacionó frente a frente a mi ventana. Wow, lo mismo que me pasó a mí en un momento. Te pregunto, cuando los helicópteros negros los tenía frente a frente a tu ventana, ¿todavía las luces lograban verlas en el horizonte? No, ya se habían desaparecido, ya no estaban ahí. Eso quiere decir que estaban monitoreando, bueno, ellos monitorean el espacio. Tal vez vieron estos objetos, pero lo que está extraño es que llegaran justo a tu edificio. Y justamente a mi ventana. Eso es lo extraño. Y esta vez que tuviste la experiencia con estos 3 objetos color orange en este enero 16 del 2022, uh-huh, ¿ellos no se acercaron, los helicópteros? ¿No los viste? No hubo ninguna clase de helicóptero, no nada. 2021, no, nada. Perdón, que ya yo estoy adelantándome a la fecha. Enero 2000, sí. Es que ya viene enero 2022. Sí. No había nada, a mí no se me ha aparecido completamente ningún helicóptero. Eso es lo que yo tenía miedo. Bueno, si tuvo una experiencia de algo que vi tal vez, imagínate ahora que fue tan cerca. Lo tuviste bien cerca y puede ser que se te acerquen más. ¿Cuándo comienza? Tú me dices que tuviste experiencias aquí en la isla de Puerto Rico. Sí. ¿Qué tipo de experiencias con estos objetos tuviste? Bueno, pues no fueron con objetos, fue con el famoso chupacabra. Ah, con el chupacabra. Sí, antes que se le llamara chupacabra, okay, porque no se le había bautizado por ese nombre cuando yo era más pequeño. Ese nombre no existía todavía. Mira, yo vivía en Sierra Bayamón, Puerto Rico. Sí. Entonces, aparte de atrás de mi casa, había como una montañita pequeña, una lomita, algo pequeño, pero el césped, el pasto, estaba como unos 2-3 pies de alto. Y mi hermana y yo, pues, estábamos jugando en la parte de atrás. Yo creo que tenía unos 11 años y ella tenía como 10. Estábamos jugando en la cima de esa montañita. Sí. Pero ¿qué pasa? Que estamos oyendo un ruido que y está algo viene hacia nosotros y está brincando sobre el césped, pero no se ve bien. Uh-huh. Pero a la medida que se está acercando, yo veo una púa amarilla. Y yo creía que era un muchacho del barrio. Y dije, bueno, esto es un nene que será blanquito, con el pelo rubio. Ajá. Porque lo único que le podíamos ver a esa criatura era una puya que se iban para atrás, pero no lo veíamos bien. ¿Tú le viste púas atrás? ¿Y qué tamaño tenía? Eso tendría unos 3 pies de alto. ¿Como 3 pies de alto? ¿Y de qué color? Amarillo. Lo que yo fui fue amarillo. Ajá. Amarillo. Pero cuando se estaba acercando, ahí fue que le pude ver. Entonces, no la boca, pero los ojos, que eran unos ojos grandes almendrados, como los famosos aliens. Como un alien, tenía los ojos almendrados. Grande almendrado. ¿Y caminaba en 2 patas o en 4? No, esto no estaba caminando, esto estaba saltando como si fuera un canguro. Saltando como canguro, okay. Saltando como un canguro. Y cuando lo que me asustó a mi hermana fue cuando esta criatura alza sus manitas así, sí, y le veo sus garras. Cuando yo veo sus garras y le vi los ojos, ahí fue que ella y yo empezamos a gritar, vámonos de aquí. Y le doy gracias a Dios que al bajar mi papá estaba arreglando su carro con mi abuelo. Sí. Y le estamos diciendo, hay un monstruo. Pues mi abuelo y mi papá van al lugar y no encuentran completamente nada.
Esto no sucedió cuando teníamos 11 o 10 años. Ya cuando teníamos viejo, que la gente empieza a aplicar, después de tantos años, pues yo voy para 49 años ahora, sí. Que la gente sale hace unos 10, 15 años de chupacabra y eso. Digo, mira, Miki, mi hermana se llama Michelle, le decimos Miki. Y es que mira lo que la gente está viendo, lo mismo que tú y yo viste, le llaman chupacabra. Le dije, mira, tú y yo vimos eso antes de que eso se hiciera famoso. Dije, esta cosa es real. Y la gente de Puerto Rico sí lo está viendo, porque tú y yo, ella dice, sí, nosotros lo vimos. ¿Ah? Nosotros lo vimos. Entonces, fíjate, una vez yo estaba viendo en Discovery un especial de chupacabra y todo el mundo dice que es un perro y otra cosa que hay, que todo el mundo tiene mucha... Sí, cada cual le pone formas diferentes, pero solamente los que lo han visto de frente son los que pueden detallar de cómo es él físicamente y por lo menos nadie ha dicho que parece un perro, sino en las patas sí hay coincidencia, pero lo demás no. Había una muchacha en ese episodio, en ese documental, una muchachita joven que vivía, yo no sé, una finca en Texas, no sé dónde era, pero que ella empezó a describir al animal. Cuando ella dijo que it was yellow, que es el color amarillo, yo abrí mis ojos y ella vio exactamente lo que yo vi, porque no mucha gente lo ha descrito color amarillo. No. Yo lo que vi fue amarillo. Era color amarillo. Entonces, si vamos a comparar con algo, ¿a qué se te parecía? Ya me dices que los ojos almendrados como un mismo alien. Bueno, eso parecía, mira, eso parecía como si fuera un canguro. Esto parecía un alien, parecía algo, esto, la parte de atrás. Tenía unos pelos como el hedgehog, no sé decirlo en español. Era como una pullita cogiendo para atrás. Okay, tenía pullas en todo el lomo. Sí, en todo, empezando desde la cabeza hasta llevándole hasta por detrás. Y eran color amarilla. Entonces, ¿cómo tú lo describes? Me acuerdo a mí a un canguro, en la forma en que... Bueno, de la forma que brincaba, porque esto no caminaba, esto estaba saltando. Saltando. ¿Y esos ojos de qué color? Eran negros. Los ojos negros. ¿A qué hora del día lo viste? Era temprano, era algo como la 1:00 p.m, 12:30, 12. Wow, de día. De día. Sí, era de día. Y andaba solo, ¿no recuerdas haber visto a alguno más? No, esa criatura, bueno, lo que nosotros vimos fue esa criatura sola ahí. Y te digo una cosa, Wanda, en Sierra Bayamón no es un lugar de campo ni nada de eso, es una ciudad. ¿Sí? ¿Cómo esta cosa se apareció? Porque yo vivía en una urbanización y esto es casa tras casa tras casa, ahí no hay vaca, ahí no hay gallina, ahí no hay nada, y se nos apareció esa cosa en medio de este lugar. Yo le dije a mi hermana, no hace mucho, mira, fuimos para Google Maps y vimos la casa que nosotros vivíamos antes. Digo, mira, Miki, todavía está en la montañita, entonces nos apareció esa cosa. Digo, ¿sí? Pero vamos a abrir el mapa. Si tú abres el mapa, ahí es todo acementado, es todo casa y edificio, aun cuando yo y ella vivíamos ahí antes. Yo digo, ¿de dónde salió este aparato? Porque yo puedo, se le cree más a una en un campo, pero en Bayamón, para mí, yo dije, wow, increíble. Increíble. Y salirte expresamente a ti con tu familia, sí, para que lo vieras. Increíble que es la primera persona que nos cuenta que lo vio color amarillo. Sí, fíjate, me hubiera gustado que hayas hecho esta entrevista con mi hermana, porque pues le da más validez a lo que yo digo, porque como yo te dije en el email, pues, si uno tiene esta experiencia solo, uno dice, bueno, quizás me la imaginé, o no sé si fue real, pero toda esta experiencia, la mayoría la he tenido con mi hermana. Y que la has tenido tu hermana de testigo. De testigo. Entonces, cuando dos. La gente me pregunta si nos sentamos, los amigos de nosotros quieren oír, porque ella es abuela, ya, nosotros no estamos aquí para estar inventándonos cuentos, ni queremos fama, nada, no, esto fue una experiencia que tuvimos. Digo, si me creen, creen, si no, no, pero esto fue una experiencia real, fue completamente real, y esta cosa sí existe. Sí, tú das fe de eso porque la tuviste de frente, nadie te lo contó. Para cerrar ya esta entrevista, por las experiencias que has tenido vividas con estas luces
naranja con este ser que ahora se le llama chupacabra, ¿qué opinión tendrías tú sobre esto, estas cosas? ¿Tú crees que sean hechas por el gobierno o son entes de otras dimensiones? No, yo creo que ya estas cosas llevan aquí más tiempo de lo que nosotros nos pensamos. Esto, yo creo que hay, fíjate, Dios me dio a mí la oportunidad de ver estas cosas paranormales. Yo digo, Dios, ¿por qué tú me has dado la oportunidad de ver esto? Es para que uno vea que hay una realidad más allá de la que nosotros creemos que hay. Entonces, yo tengo fe, yo soy cristiano, yo creo, quiero a mi Jesucristo. Yo digo, bueno, me has dejado ver eso. Pero para mí, contestando tu pregunta, esto no fue creado por el hombre. Para mí, estas cosas llevarán ya aquí ya más tiempo de lo que pensamos. Y sinceramente no sé de dónde, porque de dónde vienen de aquí. Otros dicen que son dimensiones. No sé. Lo que te puedo decir que sí existe. Estas cosas son reales. Ahora yo puedo pensar de esta manera, de la otra, pero al fin y al cabo no, pues yo no podía decir exactamente, bueno, esto viene de una civilización antigua. No, no sé. Sabrán Dios si viven en las cuevas, porque usted hace investigaciones de inframundo. Sí. No sé. Pero de que la vi, son ciertas. Me hubiera gustado que lo hubiera hecho con mi hermana la entrevista, quizá para la próxima vez. Sí, seguro que sí, nos gustaría hablar con ella. En Puerto Rico. Hay otra experiencia que yo he tenido en Puerto Rico que son más raras de las que yo te acabo de contar. Pero que, sí, no sé lo que son, pero yo, le doy gracias a Dios que por lo menos esta última vez en enero tuve la oportunidad de grabarlo, porque he tenido tantas experiencias, pero no tengo pruebas. Lo que yo tengo es, bueno, ¿Me crees? No, pero por lo menos esta vez sí tuvo la oportunidad. Esta vez tuviste la oportunidad de documentarlo y de firmarlo. Pues Jesse, para nosotros de verdad que ha sido un placer tenerte aquí en Mundo OVNIS, en Dimensiones Paralelas, y que nos hayas narrado para el beneficio de todos los cientos de miles que nos siguen a través de esta plataforma virtual donde hemos podido llegar ya muy lejos en cuanto a estos fenómenos se refiere. Así que pues ya será para la próxima que nos cuentes Marta, tus otras experiencias. De verdad que muy agradecidos. El placer ha sido mío, sabes. Que Dios te bendiga mucho y que pases una linda, feliz Navidad con tu ser querido, ¿ok? Gracias. Que te bendiga, mija. Gracias. Allí escucharon de su voz el relato, cómo fue su experiencia con el video que ya pasamos anteriormente, que lo vieron hace unos minutos. En sus propias palabras, mi gente, ese es el dueño de ese video. Ese video se ha pasado en otras plataformas sin su permiso. El que habla es el verdadero dueño del video, el que lo tuvo de frente, el que los grabó y el que conoce muy bien lo que grabó, que son luces naranjas, no rojas, naranjas. Y que no solamente eran tres, sino que habían dos más, que los vio la señora que iba pasando por la carretera. Y él no se dio cuenta porque él estaba fijo en esas tres que se escucharon. La primera estuvo casi a 30 pies de él. Así que ustedes díganme, ¿qué ustedes opinan? Porque miren que también a él le ha dicho que drones. Ahora todos son drones. Otra cosa que quiero aclarar por si hay dudas. Las luces naranjas de los ovnis son luces sólidas. ¿Qué me refiero cuando hablo que son luces sólidas? Luces que no dan reflejo ni hacia el lado ni hacia abajo. Sólidas. Es una luz sólida, no una luz que refleja como puede reflejar la luz de un poste,
como puede reflejar la luz de un avión, que ustedes ven que flashea y hace reflejos al lado. Esas no. Esas no. Como el ovni que le estuvimos mostrando el miércoles pasado, que hablamos con el dueño del video, con el que lo grabó, y él está seguro, por ser un experto en luces, porque trabaja en eso, que lo que él vio no tiene nada que ver con algo de este planeta, por la forma de focos, las luces que tenía, que le salían como de adentro. Y eso mismo es lo que dice este señor. Las luces salían de adentro, no era que las tenía así centellantes afuera, alumbrando todo, no. Sé de lo que hablo y reconozco muy bien cuando un testigo como este caballero y como el caballero de la semana pasada habla. Allí no hay mentira, allí hay verdad. Y como él mismo dice, el que quiera creer, que crea. Y el que no quiera creer, que no crea. Algún día le tocará al incrédulo, porque siempre pasa. Otra de las cosas que me llama mucho la atención de esta entrevista, el chupacabras. El chupacabras amarillo. Miren esto. Ojos almendrados grandes, con cara de extraterrestre, dice él. Almendrados como los de los extraterrestres. Pero este, amarillo, a la 1:00 p.m, dice él que tuvo esa experiencia con este tipo de criatura y junto a la hermana, que no estaba sola. Me da mucha pena porque él dice, me hubiese gustado tener la evidencia. Pero, ¿quién anda con una cámara para arriba y para abajo todo el tiempo? Nadie, nadie. ¿Qué se puede uno imaginar que sales al patio y que de momento se te aparezca el chupacabras de frente? No somos adivinos para saber que una experiencia así nos va a tocar. Por eso es que es tan difícil documentarlo. Que ustedes dicen, ah, si pusieran video. Pero la gente no anda con una cámara en el bolsillo. Y muchas veces los que lo han visto es ligero. Pero otro dato para nuestras investigaciones, amarillo. Los hemos visto grises, los han visto verdosos y ahora amarillo. Así que mientras más entrevistamos gente, mientras más investigamos, nos vamos dando cuenta que aún estamos en Pampers. Qué mucho nos falta aún por aprender. Qué mucho nos falta aún por entender que no estamos solos, que compartimos un planeta con otras razas y que a más de uno nos interesa ya al tiempo de hoy saber quiénes realmente son los chupacabras. ¿Quiénes realmente son los alados? ¿Cuál es el propósito de ellos de dejarse ver de la gente de este planeta? ¿Cuál es el propósito de estas entidades? Estar surcando nuestros cielos. Yo le podría decir muchos propósitos como contacto. Pero en este momento le habla la investigadora. Así que yo te sugiero, yo te recomiendo que hablen, según hicieron estos caballeros, atrévanse a mostrar sus evidencias. Y otra cosa, cuando tengas algo tuyo, algo así de grande como lo que él grabó, no lo compartas con nadie. Quédate tú con esa evidencia. Y compártela con una persona seria. No te pongas a poner eso en las redes sociales para que todo el mundo lo vea. Porque una vez tú tomas una evidencia de un objeto grande
de objetos grandes, que no hay otra manera de decir, no, esos no son ovnis. Las compartes en las redes sociales, puedes tener por seguro que las pierdes. Porque los hermanos de lo ajeno, los amigos de lo ajeno, los agarran. Y lo más triste es que se van a TikTok y a otras plataformas a mostrarlas, sin siquiera haber sido ellos los protagonistas de la experiencia. Y en eso yo lo recargo mucho como investigadora. Yo no soy nadie sin ustedes. Yo paso el video con el testigo. Esos videos no me pertenecen, no son míos. Esos videos o fotografías son de aquel que tuvo la experiencia y tomó el video. Yo simplemente, mi trabajo es difundir la noticia, mostrarle a ustedes lo que sucede en el mundo. Pero no estoy aquí para robarle evidencia a nadie, ni para creerme la última Coca-Cola del desierto, porque no son mis experiencias, no son mis videos. Son las experiencias de mis testigos. Así que en nosotros, Mundo OVNIS, puedes confiar con ojos cerrados, porque nosotros, este equipo de investigadores puertorriqueños, esta tu investigadora, jamás de los jamases te va a fallar. Ya no tengo tiempo para más. Sabes que las donaciones son a través del 787-208-1896, que mi correo electrónico siempre te lo ponemos acá para que nos escribas de alguna experiencia que tengas, de alguna fotografía que quieras compartir para que la analicemos, de algún video de lo que te esté sucediendo, de sueño, de lo que te pase. Aquí estoy yo para contestarte. A veces tardo, perdonen, porque son muchos los que escriben. Y a veces no tengo tiempo para contestarles a todos igual. Pero de que le contesto, le contesto. Así que tengan una hermosa y feliz Navidad. Que se cumplan todos los deseos. Y por favor, si te reúnes en familia, protégete. Que el COVID por ahí todavía está haciendo de las de él. Ponte tu mascarilla, por favor, cuídate. Cuídate mucho. Y si vas a beber en Navidad, pasa la llave. No queremos ni un muerto más en las carreteras. Y para el año, despedida del año, ni una bala más al aire, por favor. Cuida a los que tienes a tu alrededor, cuida a tu familia. Y vamos a celebrar este nacimiento del niño Dios con toda la fe del mundo, que nos traiga cosas buenas y que cada día nuestro Padre Celestial, nuestro Jesús, renazca más aún en nuestros corazones. Recuerda que el motivo de la Navidad es Jesús. Jesús es el camino, no hay otro. Así que bendiciones a todos, gracias por verme. No dejes de darle like, no dejes de suscribirte y será hasta el próximo programa. Chao.